familiares de Antonio Recio. Están aquí. ¿Cómo está, doctor? ¿Quién es para algo? ¿Es usted la esposa? No, yo no, quítese ya. Su marido ha tenido un traumatismo craneal. Vale. Le hemos inducido un coma para... Ay, Dios mío. Bueno, hola, baditos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Esta es una video oración, sí, gracias mensaje, adiós. Estamos en una video oración de Afilandia, una serie que a mí me gusta mucho. Espero que a vosotros también os guste también la serie. Si es así, déjamelo saber, déjame like, compártelo con todas mis amigas, activa la campanita, déjame un buen like, compártelo, sígueme en mis redes sociales y bueno. Sí. ¿Se va a ver el capítulo ahí? Sí. A ver, yo te envío la ficha y te echo el dibujo. Ya hasta me dejas empezar un poquito. Sí. ¿Siete fichas? Te has equivocado. ¿De qué? La foto volando. ¿Le puse qué? La foto volando. ¿El qué? El pelo. Porque no te gusta, se lo borra. ¿Así te gustó más? Sí. Sigue grabando. ¿Sí? ¿Te gusta así? Dicho esto, vamos a comenzar con la video oración. ¿Vale? ¿Dónde tengo yo la video? Aquí la tengo. Dura 11 minutos. Bueno. Espero que esta video oración me sirva para algo, no sé. Ya he dicho, suscríbanse, déjenme like, compártelo con vuestros amigos y amigas. Subo videos todos los días. Y bueno. Vamos a visualizar este capítulo que a mí me encanta. Vamos allá. Si se me olvida algo, lo dejaré en la descripción. Thank you.
picado. ¡Tendremos que amputar! ¡No! ¡Esta oruga es igualita que mi gata Domino, la de casa! Quiero a mi gata más que nada en el mundo. Era insustituible, pero ya tiene sustituta. ¡Nos la llevamos a casa! No sé yo. Es un animal salvaje. No sé si llevarla a casa será buena idea. ¡Menuda tontería! Mi gata también era callejera cuando la adopté. Solo hace falta cariño y paciencia y... cariño... Lo has dicho dos veces. ¡Decidido! ¡Decidido! Desde ahora te llamaré Domino 2. ¡Venga, chica! ¡Vámonos a casa! ¿Está rota? Espera, tengo una idea. Esto dio resultado con Domino 1. Eso es, chica. Puedes hacerlo. Venga, yo quiero. Dámelo a mí. ¡Oye, papajón, colega, amigo! ¿Qué quieres, Sam? Oh, nada. Solo estaba pensando. ¿Esta casa no te parece vacía? No especialmente. ¿No sería bonito tener una criatura dulce, peluda y cariñosa por aquí? ¿Una mascota? Buena idea, papajón. ¡Nada de mascotas! Cada vez que cogemos una, Spring y Polly juran que la cuidarán. Como aquel de araña que teníamos, Charlie y Big Bottom. A ver si sí, para los cariños de chuchones siempre estaban ahí. Pero quien hacía todo el trabajo, el bueno de papá Hop. Juramento de rana. El que traiga una criatura peluda a esta casa se ocupará del estiércol un mes. Tendremos que colar a Domino 2 en casa. ¿Deberíamos preocuparnos? Eso se llama jugar a morder. ¿Lo ves una volada? Sí, parece como si me estuviera probando. Menuda tontería. Hazme caso, entiendo de gatos. Bueno, vale, si tú lo dices. ¿Y cuántas veces me decía Charlie o tú que no subiera por la chimenea? Esa arañita me miraba con aquellos ojos grandes y verdes como si me entendiera. Y dos minutos después, ¿dónde estaba? En la chimenea. ¿Qué es eso? Oye, papajón, ¿qué es lo peor que hizo nunca Charlie Big Bottom, ya que estamos hablando de él? Ah, no sé cuál es decir. Saltar delante de Bessie y que volcase el carro, dejar pelo de tarántula por todas partes, o aquella vez que hizo un agujero en el tejado. ¿Dónde dices que lo había hecho? ¿Estás ciego? Ese agujero grande de ahí. No, no, tío. Sí, está justo ahí. Ann, ¿estás despierta? Ann. ¿Corriendo por ahí haciendo qué? ¡Oh, no!
mientras vas al sótano o hacer esos gritos. ¿Qué diablos es eso? ¡Dominador, ¿dónde estás? ¡Cosita linda! Espera, cosita linda. Eso se le dice a una mascota. ¡A una mascota! ¿Habéis metido aquí una mascota? ¡No! ¡Vale, sí! ¡Yo os he dicho de las mascotas! ¡Oh, lo siento! Es que la oruguita se parecía mucho a la mascota que Anne tiene en su casa. Era pequeña, mona, negra con puntos blancos y... Espera, ¿una oruga negra con puntos blancos? Sí, me siento algo malo. Es una oruga asesina. Son anfíboras peligrosas. Y solo le salen puntos blancos cuando están a punto de... Sale bien.